Como en este laberinto de espejos, Praga tiene tres personajes en su historia que resumen muy bien su mundo inquietante. A finales del siglo XVI, el rabino Lov, un santo hebreo milagrero, creó el mito del golem como una forma de salvación. Coetáneo suyo, el emperador Rodolfo II, se rodeó de ilusionistas, quiromantes, geógrafos, astrónomos y de alquimistas que buscaban la piedra filosofal para convertir todas las cosas en oro. Ya en el siglo XX, Kafka expresó muy bien: todo este es un mundo de Praga, de pasadizos secretos y oscuros que llegan hasta el fondo del inconsciente. Praga es una ciudad misteriosa a la que uno tiene obligación de venir para tal vez no volver nunca más a ella, porque ella tampoco te va a abandonar. Su enigma será siempre el tuyo. Para el viajero avezado en mil caminos, Praga es un desafío de la mente. Desde la colina de Petrin, también llamada de San Lorenzo, cubierta de bosques y senderos perdidos, la ciudad aparece extendida abajo, en el silencio de piedra. Que nadie viaje a Praga si busca una felicidad sin sombras. En nosotros siguen vivos los oscuros rincones, los pasajes misteriosos, las ventanas cegadas, los patios sucios, las ruidosas tabernas y las posadas cerradas con llaves. Recorremos las anchas calles de la ciudad nueva, pero nuestros pasos y miradas son inseguros. Interiormente seguimos temblando igual que en las viejas callejuelas de miseria. La ciudad judía vieja e insalubre que hay en nosotros es mucho más real que la ciudad nueva e higiénica que nos rodea. Despiertos vamos atravesando un sueño. No somos más que fantasmas de tiempos pasados. Kafka reflexionaba así sobre su ciudad. Ahora, en Praga, ya no existen estos infectos callejones del gueto más que en nuestra imaginación, como una memoria literaria o como una miseria de la condición humana. A lo largo de los siglos, el gueto de Praga había sido destruido varias veces por inundaciones, incendios o por la propia violencia y reconstruido después. Fue demolido definitivamente cuando Kafka era un niño, a finales del siglo XIX, y aunque no vivió en él, su hedor humano le penetró el subconsciente. El viejo cementerio judío de Praga es un lugar privilegiado. Se accede a él por un sombrío pasaje junto a la pared de la sinagoga de Pincas y enseguida aparece la plantación de 20.000 lápidas mohosas cubiertas de musgo bajo la sombra tenebrosa de los fresnos y el canto de los mirlos. Existe una honda espiritualidad en este camposanto, pero es necesario llegar a él en horas de soledad, alejado del tumulto turístico. En ese momento, cada lápida expresa un lamento desde el fondo de la historia. La
costumbre hebrea de dejar una piedra sobre la tumba se deriva de la travesía del desierto, cuando solo una piedra servía para indicar dónde se hallaba enterrado un judío, en medio de la arena infinita, en busca de la tierra prometida. Entre estas tumbas se puede llegar al fondo del silencio de Praga. Aquí está la tumba con un león rampante del rabino Lowe, poderoso santón a quien la misma muerte temía. A la piedra se añaden ahora monedas y mensajes escritos en diminutos rollos de papel con recuerdos y plegarias que se incrustan entre las grietas. El viejo cementerio hebreo expande su aura sobre todo el distrito de Josefov, el antiguo gueto de Praga, ahora convertido en calles llenas de modernos edificios, aunque permanecen como islas las antiguas sinagogas. Los sillares de la sinagoga del siglo XIV sudan todavía un musgo podrido que no ha cubierto del todo el oro del tiempo, y el interior del recinto huele a sándalo petrificado y también a polvo de arca. Una luz de telaraña envuelve los signos esotéricos de las paredes, las estrellas de David de Jade, los candelabros de los siete brazos y los paños bordados con versículos del libro sagrado. Entre las vigas del arquitrabe de la sinagoga permanece dormido el golem, el muñeco de barro al que el rabino Lowe dotó de vida y poder para acudir en ayuda de cualquier judío que se encontrara en peligro. Entre este mundo esotérico, la avenida Pariska se abrió paso hacia el siglo XX entre museos, monumentos y torres con relojes cuyas manecillas marcan las horas hacia el pasado. El rabino Lowe, con su invento del golem, había impregnado para siempre la cultura subconsciente de Praga. Las figuras de los 12 apóstoles que bailan en la pared del ayuntamiento y los autómatas más o menos terroríficos que rematan muchas fachadas son hoy un sello de la ciudad. La imagen del niño Jesús es una figura estelar de Praga. Podría tratarse también de la versión católica y barroca de aquellas figuras mágicas, llenas de misterioso poder, que tienen su origen en el golem del rabino Lowe. La devoción al niño Jesús de Praga tiene un arraigo extraordinario. Alrededor de este pequeño tótem religioso se mueve un mundo inquietante de marionetas y muñecos autómatas, hoy convertidos en industria de la ciudad para el comercio turístico, pero que presiden todavía los pasajes secretos del inconsciente colectivo. Praga es la patria del robot, una palabra que en checo significa esclavo y que fue utilizada por primera vez por el escritor Karel Čapek, un coetáneo de Kafka. En 1920, Čapek escribe un libro protagonizado por una legión de siervos mecánicos desprovistos de sentimientos, capaz de sustituir eficazmente el trabajo humano.
marioneta se mueve siempre mediante el impulso de otro que se halla detrás de las bambalinas. Puede que las sonrisas siniestras y las extremidades articuladas de estos muñecos que fabrican los artesanos en sus talleres sea la expresión de ese otro yo que cada uno lleva dentro. En realidad nos ayudan a bajar al subsuelo espiritual de Praga, hacia esa región que alimenta todos nuestros terrores y maleficios que desconocíamos hasta que Kafka les dio un nombre. El castillo de Praga está habitado todavía por el fantasma de Rodolfo II. El pintor Archimboldo hizo su retrato con toda clase de frutas y desveló su alma traviliaria. Fue un monarca visionario y extravagante que se rodeó de adivinos, charlatanes, astrónomos famosos como Tycho Brahe y Kepler, pero también de filósofos sacamuelas, de alquimistas delirantes que buscaban el elixir de la vida y la piedra filosofal. Su corte atraía a todos los soñadores del imperio. Rodolfo II era sobrino nieto de nuestra Juana la Loca. Se había educado en la corte de Felipe II y fue conocido como el rey español, que mezcló sus locuras científicas con un catolicismo impuesto a sangre y fuego. Paseaba su melancolía y timidez morbosa por estos pasillos, vestido de negro, al estilo español. Caía con frecuencia en la apatía y dejaba el gobierno en manos de lacayos para entregarse a la alquimia y al coleccionismo. Se dejó embaucar a menudo por charlatanes que no lograban jamás cumplir su promesa de que naciera el oro con sus experimentos. Ello suponía una muerte segura. Para sus enemigos tenía unas mazmorras y un foso para despeñarlos. Este mundo irracional tenía asiento también en la callejuela del oro o de los alquimistas. Kafka encontró un pequeño aposento en el número 22 de este callejón sin salida. Aquí se retiraba a escribir por las tardes, después del trabajo de abogado, hasta altas horas de la noche. El castillo también se convirtió en una novela de Kafka. Desde el castillo, por Malaestrana o barrio pequeño, Praga extiende de bajada un suave laberinto lleno de plazoletas silenciosas, de calles secretas bajo arcos cegados. Aquí, más que en otra parte, Praga deja de ser una ciudad para convertirse en un espíritu, en un camino interior con santos de oro en las hornacinas y espadañas con un verdín de cardenillo. Por aquí vivieron Mozart y Beethoven. En este barrio nació y tiene dedicada la calle principal Jan Neruda, a quien su colega, el poeta chileno Neftalí Reyes, le robó el apellido para convertirlo en su seudónimo.
el río Moldava se abre con un arroyo llamado del Diablo para formar la isla de Kampa. A pesar de su nombre, es un rincón que invita a la serenidad antes de cruzar el inquietante puente de Carlos. Kampa es un lugar habitado por artistas e intelectuales amigos de las ardillas. Paseos tranquilos junto al río, a donde se asoman tipos solitarios para meditar su vida sobre la corriente. Plácidos jardines con bancos en medio de un juego de perros, niños y ancianos. Se puede mirar el perfil petrificado de la ciudad vieja o soñar la historia de Praga cuando era la capital más esotérica e imaginativa del Imperio Austrohúngaro. Las carrozas, los burgueses con sombreros de copa, las damas con corpiños y miriñaques cruzaban por el puente Carlos hacia los bailes de sociedad. Puente de Carlos une Malastrana con la ciudad vieja. Desde los pretiles, unos santos de antracita con gestos agónicos parece que se están despidiendo de este mundo antes de arrojarse a la corriente del Moldava. La luz estalla, sacudiendo la oscuridad de los perfiles del puente al pie del castillo y de la catedral de San Vito y de todos los palacios cuyas siluetas emergen del bosque que corona la colina de Petrín. Este es el verdadero corazón de Praga. Es un nudo que une lo barroco con el neoclásico, lo católico con lo protestante, el misterio con la ciencia. El corredor de la mente cabalgando sobre sus ojos carbonizados. En una de estas capillas, San Vicente Ferrer, azote de judíos, comparte la piedra negra con San Procopio y los dos tienen a sus pies cabezas torturadas de infieles. El puente de Carlos participa de esa reyerta que emerge del fondo de la conciencia, mezcla de gloria y fuego oscuro, de éxtasis alcanzado con el látigo. El puente es la orquesta de piedra negra más patética que uno pueda soñar, el lugar ideal para un inmejorable suicidio. Praga es una ciudad que Mozart amó y donde estrenó alguna de sus principales obras. El sustrato musical de Praga es uno de sus más profundos cimientos.
Cuando uno recorre sus callejones antiguos de Malastrana o sus barrios populares como el de Zizkov, no es extraño ver una ventana iluminada de donde sale una melodía de violín, de piano, de violonchelo, que se expande en el silencio de la calle o se diluye en el fragor del tráfico. En Praga se multiplican las pequeñas academias de música. La pasión de los jóvenes por la interpretación se manifiesta en este Gymnasium Jan Neruda como un ejemplo de rigor y de sencillez al mismo tiempo. Salas de concierto, teatros, ballet, óperas establecen una realidad natural, nada impostada, que arranca del fondo de la cultura del viejo imperio. En la iglesia de San Nicolás se puede saciar uno con toda la brutalidad del barroco de la Contrarreforma. Son verdaderas cataratas de mármol en forma de santos, unos en actitud feroz, otros ensayando posturas místicas. Este oleaje de formas que se desprende de las cornisas invade pilastras, altares, púlpitos y nichos. En este templo, apoteosis del barroco, no hay imagen que no esté armada con una lanza, o amenace con el dedo al agnóstico, o simplemente al tibio de corazón. Estos santos contorsionistas diluyen en el aire un aura de alabastro morboso que oprime el espíritu. Unos parecen cantantes de ópera en el momento de dar el do de pecho en el aria. En ninguno hay el menor signo de misericordia. Max Brod, el amigo de Kafka, decía: Praga ha sido siempre una ciudad de esclavos. Esclavos de los Habsburgo, esclavos de la Iglesia. El barroco es el estilo de los opresores, el estilo del mal. La Plaza Vieja es el salón de Praga. Es una suerte o un gran privilegio de buen viajero encontrarla vacía. Entonces se convierte en un espectáculo, con el templo de Nuestra Señora de Tin y sus dos espadañas crispadas y el monumento a Jan Hus, que domina buena parte del espacio. Precursor del protestantismo, Hus fue un heterodoxo que murió quemado vivo por enfrentarse a la jerarquía católica, entre otras cosas, por denunciar la riqueza vaticana y el negocio de las indulgencias. Alrededor de la Plaza Vieja se movió la existencia de Kafka. Muy cerca se halla la casa donde nació. En una esquina estaba la tienda familiar de objetos de regalo. Aquí se citaba con su amigo Max Brod. Kafka se cambió de aposento al menos 20 veces a lo largo de su vida, siempre sobre un círculo cerrado alrededor de la iglesia de Tin y de su propia familia. Muchos han desaparecido. Es inútil buscar su rastro, y este es otro misterio kafkiano. En la calle Zelená estaba el instituto donde Kafka estudió el bachillerato y después se licenció en Derecho en este edificio del Clementinum, sin vocación, obligado por el padre, en cuya sombra ominosa descubrió el enigma de los tiranos. En esta época Kafka ya escribía en secreto. Era un joven enamoradizo, amante de los deportes,
iba a nadar en el Moldava y a remar en su propia canoa, bautizada con el nombre de Bebedor de Almas. También era prostibulario a veces, y siempre angustiado, poseído por una clase de terror que hoy el mundo reconoce con su apellido. Del crepúsculo, toda la ciudad vieja alcanza una belleza turbadora. Quizá hay otras maneras de escribir, dejó dicho Kafka, pero yo no conozco más que esta, de noche, cuando la angustia no me deja dormir. En la época de entreguerras, las vanguardias ya habían roto todas las costuras del arte. El expresionismo había trasladado a la imagen toda la destrucción de Europa. Pero a su vez el modernismo y el art déco escenificaba todavía el placer de vivir en medio de la belleza. Entre estas dos vías se movía la creación. La noche era una frontera para algunos escritores bohemios, y los cafés literarios se habían constituido en cátedras del pensamiento explosivo, donde se predicaba la revolución o se ahondaba en la propia angustia personal. Kafka había sintetizado en su espíritu todas las contradicciones de estas corrientes que irrumpían en la nocturnidad de Praga. Eran tiempos felices de tabernas y cafés. Eslavia, Europa, Louvre y Corso eran los nombres de moda. En el Café Louvre tenía Kafka asiento reservado con sus amigos. Allí se hablaba de filosofía, de física cuántica, de psicoanálisis, de nada. Al terminar la tertulia, Kafka regresaba a casa muy alta la noche, pisando los adoquines mojados de la Plaza Vieja. Se ponía a escribir, aunque estaba condenado a trabajar en una agencia de seguros. Un escritor que no escribe es un absurdo que tienta la locura, decía. Kafka no amaba a Praga, por eso la penetró con su obra como a una ramera. El viajero se pregunta a menudo cuál es el centro simbólico de Praga. ¿El castillo? ¿La Plaza Vieja? ¿El puente de Carlos? ¿O esta plaza de San Venceslao, donde las sombras deambulan perdidas en su inmensidad? Este espacio, que en su origen fue mercado de caballos, no invita a la intimidad, sino a la épica. Tal vez por ello, la plaza ha sido el lugar de Praga elegido para todas las asonadas, manifestaciones y celebraciones de carácter patriótico. Aquí se enfrentaron los ciudadanos a los tanques soviéticos en la primavera de 1968. Cualquier acontecimiento histórico y político en la época moderna ha desarrollado aquí su parada.
Pero esta plaza también tiene una connotación esencial en la vida de Kafka. En el Café Europa realizó una lectura pública del cuento La Condena, que fue su consagración como escritor. En esta plaza está el edificio de la compañía de seguros Assicurazioni Generali, donde Kafka obtuvo el primer empleo como abogado. Poco después escribió: mi actividad laboral me resulta insoportable porque va contra mi único anhelo y mi única profesión, que es la escritura. Todo lo que no sea esto me aburre y lo odio. Kafka fue un empleado escrupuloso y sus informes como asesor legal eran modélicos. Soñaba con países lejanos donde hubiera templos mahometanos, pero estaba atado a un horario estricto, con 7 días de vacaciones al año. Este fue su tormento y una condena de la que no pudo librarse. Praga tiene 2 flujos fundamentales que le dan sentido frente al estatismo de sus palacios, catedrales, puentes, monumentos y escalinatas. Uno es el Moldava, otro es el río de su gente. Cada rostro un mapa, y como las aguas del Moldava que van a rendirse en el Elba, así las gentes de Praga fluyen sobre la vida de cada día hasta dar en su destino. En Praga, los tranvías constituyen aún su pulso más genuino. Lejos ya de sus monumentos significativos que vienen en las guías y son devorados por los turistas, el alma de la ciudad también está a cargo de las gentes subalternas, de los distritos apartados del centro. Kafka era usuario febril de tranvías. Solía deshacerse de la red que le ataba a vivir en el entorno de la Plaza Vieja y se perdía por los suburbios en busca del campo abierto. Sobre el fragor del tráfico de los barrios populares, la vida cotidiana transcurre sin que sus habitantes puedan eludir las pasiones, los sueños, las frustraciones y las esperanzas en cada rostro, en cada mirada. Esa trama de deseos forma el verdadero tejido de la vida. Na metro. Příští zastávka Masarykovo nádraží. El sonido del tranvía te lleva a un tiempo fenecido del corazón de Europa. Ello también ha influido para que estos barrios no hayan logrado desprenderse aún del aura de la Guerra Fría. Debajo de los puentes sobre el Moldava hay cisnes suaves que rayan el espejo del agua. Encima, en los pretiles, discurre la gente como otro río inagotable. Mm.
Después de pasar un tiempo en Praga, llega un momento en que uno siente también la necesidad de sacudirse el yugo de su belleza. La belleza de Praga es obsesiva, laberíntica, mágica, llena de espectros. Pero también hay otra Praga, de espacios claros, de barrios periféricos, de bosques y colinas. El propio Kafka sentía también a veces la necesidad de huir hacia esos espacios claros para sacudirse de encima la sombra de su padre, el peso de la historia y el agobio de las piedras negras. A veces cogía el tren y se iba a Viena a curarse la tuberculosis, remaba en el río o pasaba algunas temporadas en el balneario de Marienbad con su novia Felice. Pero esta es otra clase de belleza. La estación de tren de Praga, de estilo modernista, un poco desvencijada, se abre a todos los horizontes de Europa. Desde aquí, Kafka viajó muchas veces a Múnich, a Viena, a Berlín. El reloj de una estación de tren no tiene nada que ver con el tiempo. Su esfera solo es un ojo que vigila a cada viajero. Esperar a alguien en una estación de tren, ese es el destino. En este lugar se citó muchas veces Kafka con sus amantes, Felice y Milena. Bajo sus adornos florales y desnudos, que expresan una felicidad civil, pueden acariciarse los amantes, soñando con países que no están en ningún mapa, que son los lugares verdaderos. Pero siempre hay un momento en que el tren parte, y en este caso los bosques de Praga, las suaves colinas de Bohemia, se diluyen en el cristal de la ventanilla, que no se distingue del pensamiento del viajero. El balneario de Marienbad está al noroeste de Chequia, a 170 kilómetros de Praga, en la región de los Sudetes. Su espacio social lo constituye esta galería con sus encajes de hierro colado. Cuando los cubre la nieve, su belleza produce una dicha irracional. Pero hoy Marienbad está en manos de la niebla, que borra los perfiles. Cualquier silueta adquiere un aire fantasmagórico, y el viajero camina por dentro de ella como quien atraviesa un sueño. Por motivos de salud, Kafka pasaba muchas temporadas en sanatorios y también en balnearios, lugares de moda de la burguesía de entreguerras. Aquí en Marienbad estuvo con sus novias Felice y Milena. Por aquí también había pasado un Goethe octogenario con un amor de 19 años. Esta belleza evanescente de Marienbad permanecía todavía en poder de unos burgueses con cuellos de porcelana, aunque sus ritos estaban ya a punto de serles arrebatado. Por lo que respecta a Kafka, esta belleza podría ser la otra cara de la metamorfosis y de la condena, y tal vez
aquí, en este lugar, el Josef K. del proceso todavía se sentiría seguro. El Art Nouveau fue extraído de los caprichos que la nieve o la luz realizan en las hojas de los árboles, de las lágrimas que derrama el deshielo en el silencio del bosque, que después pasarán a ser bailes de ninfas en los vidrios y cristales glaseados de los balnearios, en las copas florales de los aperitivos, en las vajillas, cubiertos, puertas y ascensores. Marienbad es un alarde de esta forma de belleza que se pega a los objetos. De ahí pasa al alma de los estetas. Bajo la niebla de Marienbad, la belleza son solo sombras. Caminantes también esfumados, senderos entre abetos fantasmales que se pierden dentro de sí mismo. El esplendor de este paisaje solo puede adquirir un sentido si una voz te murmura al oído las palabras que quieres oír. Si Kafka pasó en este lugar unos días de felicidad con sus amantes, esa es la única verdad de esta belleza de Marienbad. En medio de un frío glacial de diciembre, había que rendir viaje al pie de la tumba de Kafka, en el cementerio judío de Stanitz-Zolyany. En medio de una soledad compacta, bajo los castaños, las hiedras abrazadas a las sepulturas estaban empapadas por una lluvia reciente. La belleza de Praga te puede aplastar hasta transformarte en un escarabajo, pero también puede engendrar un milagro enigmático, como el que en ese momento se podía presenciar junto al panteón de la familia Kafka. Cerca vimos un árbol cuya savia había enloquecido porque creía que ya era primavera, y reventando todas las gemas, echaba unas flores azules desconocidas. Era la otra metamorfosis. Praga es una ciudad a la que uno tiene la obligación de ir sin necesidad de volver nunca, puesto que ella no te va a abandonar jamás el corazón. Su enigma será siempre el tuyo.